En Argentina, la mayor parte de los medios de comunicación comerciales pertenecen a unos pocos grupos económicos. El 1% de los medios se lleva el 68% de la pauta oficial. Aún con estas reglas desiguales, medios comunitarios, alternativos, populares, autogestivos, llevan adelante propuestas con agendas diferentes y otra manera de comunicar. Revista Cítrica es un proyecto periodístico autogestivo, que es de alguna manera una empresa recuperada, pero en el rubro periodístico. De la Argentina, de las empresas recuperadas, que tuvo un auge muy grande a comienzos del siglo XXI, por los 2000, un montón de unidades productivas que cerraban y que trabajadores y trabajadoras, que son los que tienen el saber hacer, dijeron, bueno, vamos a seguir adelante con nuestro trabajo. Proyectándolo a nuestro rubro del periodismo, la experiencia de Cítrica viene de un medio comercial, que fue el diario Crítica de la Argentina, que tuvo 2 años de existencia. A mí me gusta decir que lo fundó y lo fundió Jorge Lanata. Y nació como un proyecto eso, de seguir haciendo periodismo desde otra perspectiva y con otra idea más autogestiva y cooperativa. Lo que trae el 2001, la crisis y todo el movimiento de empresas recuperadas es, digamos, la conciencia de alguna manera de trabajadores y trabajadoras de que son los que tienen el saber hacer y de que si se va el patrón, bueno, el conocimiento lo tenemos. Nuestra manera de sostenernos es principalmente sobre las suscripciones, o sea, los asociados, asociadas a la revista, suscriptores, pueden colaborar mensualmente con un aporte mínimo de menos de 500 pesos y eso nos sirve para sostener nuestra cooperativa que tiene más de 10 integrantes, hay que sostenerlo y hay que llevarlo adelante. Y sobre todo cuando encaramos un periodismo desde el territorio. El nombre un poco es también un juego de palabras, de crítica, nace Cítrica. Así que bueno, entre el grupo de fundadores estaba nada menos que Miguel Grinberg, que es un decano del periodismo y de otros mundos posibles. Así que venimos de esa herencia, es un medio autogestivo, como decía, que cumplió 12 años de existencia como cooperativa en el año 2022. Y que sigue haciendo camino hasta el día de hoy, pensando siempre la época, de qué manera podemos como periodistas hacer un aporte al pensamiento, a la opinión pública, ¿no? a la discusión social. Y bueno, y en el medio se fue sumando gente, se fue yendo gente, yo estoy un poco más, me sumé un poco más recientemente, pero básicamente es eso, es un periodismo autogestivo, nosotros decimos que hacemos periodismo desde el territorio. Y bueno, el desafío siempre es seguir avanzando, seguir creciendo y construyendo el periodismo en el que nosotros creemos.